el trabajo que hice, hice una investigación muy profunda alrededor de la dualidad del espacio en el que se me invitó a exhibir. Porque pues es nada más, yo creo que en ningún lugar del mundo hay, me parece a mí, un espacio que pueda como encarnar esa dualidad tan fuerte. Fue Palacio de la Inquisición, ¿no? Se mataba y se torturaba, y siglos después, ese mismo lugar es Escuela de Medicina, donde se busca sanar. Entonces, el cuerpo doloroso como el centro, ¿no? Y esta especie de exploración, donde hice una exploración sobre la dualidad, sobre lo doloroso, sobre la trascendencia de lo doloroso también. Aparecen muchas imágenes crísticas que tienen que ver con la crucifixión y un poco también la crucifixión como sinónimo de la impotencia y del dolor, ¿no? Y luego esta especie como de transformación a través de lo doloroso. Entonces ahí así surge la idea un poco de esta exposición, una exploración muy grande de este nuevo proceso en el que estoy haciendo yo los velos, esta especie de imágenes formadas a través de la acumulación de muchas capas, ¿no? De las transparencias, ¿no? Hay cosas que están escondidas, un poco los velos como metáfora visual de lo que somos, ¿no? Porque nosotros estamos hechos de muchas cosas, somos muchas capas. Entonces así surge un poco esta exposición, acompañada y arropada con la generosidad de los compositores que hicieron la música especial para la exposición. Tuvimos un contacto muy cercano, los compositores y yo les mandaba las imágenes de lo que estaba haciendo, les platicaba lo que estaba haciendo, y ellos interpretaron lo que ellos sentían en las obras y lo expresaron a través de sonidos, ¿no? Entonces estoy muy contenta porque creo que este espacio me da otra vez la oportunidad de mostrar las obras, ¿no? Que las obras no estén encerradas en mi taller, y puedan reverberar en otra persona. Exacto. Estoy agradecida. Pues mucho éxito con la muestra ahora acá y gracias por la entrevista, Sara. Al contrario, Miguel, gracias a ti por estar aquí, porque también juegas un papel importante en este mostrar y hacer que llegue a los demás. Eso. Muchas gracias.